Europa no ha podido porque estaba así. Ahora sí. Después de 150 años de haber sido sustraído de Bolivia y trasladado a Suiza, el Equeco ahora reposa en el Museo de Tiahuanaco. Un diplomático suizo que ha sido destinado a Brasil, era un investigador, ha venido hace 155 años, se lo ha llevado, y luego sus nietos han vendido a este museo privado. Se dice que esta pieza data de hace más de 2.000 años. Han identificado que nuestro Queco estaba llorando allá. ¿Será por eso? Dicen que Suiza hace 155 años tenía crisis. ¿Será por eso? Porque la energía de la abundancia estaba en Suiza. ¿Suiza estaba bien? Nos preguntamos. Para el canciller David Choquehuanca, su retorno tiene un significado. No es casual que nuestro Queco haya vuelto. No es el sumacamaña el vivir bien, sino el Cusca Camaña. El Cusca Camaña significa que todo tiene que volver a su lugar para que se dé el equilibrio en nuestro cosmos. Estamos hablando no solamente de los derechos humanos, sino de los derechos cósmicos, de los derechos de la Madre Tierra.